Si bien es cierto que la economía actual en este año no es del todo favorable para el país, es por eso que educación y lo que es infraestructura para este año es un poco deficiente, digamos así, por el tema económico del petróleo. Pero en lo que es temas, proyectos que ha impulsado el Ministerio de Educación, nosotros este mes recién acabamos de inaugurar lo que era extraescolares. ¿Qué son? ¿Qué finalidad tienen estas extraescolares? Para lo cual tenemos nosotros tres profesionales, como lo había notado, capaces. Da gusto, ciudadanos, de ver cómo a partir de la jornada de trabajo de la tarde está lleno nuestro establecimiento educativo en las áreas de música, deporte, artes visuales. También estamos ofertando lo que es la educación básica, inconclusa. De igual manera existe el bachillerato intensivo. También tenemos implementado lo que es los DESES y el departamento de la UDAI. Los DESES son un departamento de consejería. Quedó priorizado realizar la construcción de una unidad mayor que se va a construir aquí en Quirón e iba a comenzar en el mes de julio. Independientemente de la unidad menor que está localizada en el colegio de Quirón y las unidades de San Gerardo y la Asunción. Es lamentable que el presupuesto este año no lo podemos garantizar si es que se va a construir. No así en el sector de San Gerardo. Ahí de igual manera está hecha ya la fiscalización, únicamente es el tema de problemas de terrenos que no nos da tanta seguridad y todos estamos conscientes del problema económico que está atravesando el país. Entonces, de eso sí es necesario apuntar un poco a lo que son mejoras en las instituciones educativas y no únicamente de la institución de Juan Andrade, sino también de otras instituciones educativas. Por otro lado, licenciado Amigos, usted conoce que ya en algunas instituciones se suprimió esto de las personas encargadas de realizar la limpieza de las instituciones, ¿no? No se preocupe, mi querido director, nosotros estamos trabajando en eso y esperamos solucionarlo. Y lamentablemente no tenemos seguridad, no hay guardia de seguridad, no tenemos nada, y de alguna manera, o sea, no tenemos por qué avergonzarnos. La inseguridad de nuestro cantón va tomando cuerpo. Vamos a intervenir en las instituciones aquí en Girón. Sí hay el presupuesto, ya nos llegó el presupuesto también, lo que manejan los señores administradores circuitales. Entonces ellos van a priorizar las obras, ellos van a hacer el informe de qué obras están emergentes de cada institución, como lo dije.